Estamos de vuelta con más de ABC Noticias. Gracias por permanecer con nosotros. Como parte de la estrategia de prevención del coronavirus instruida por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua invita a las y los contribuyentes a utilizar medios alternos para realizar el pago del derecho vehicular y así aprovechar los descuentos. A fin de evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud, quienes decidan hacer uso de estos servicios, las personas interesadas podrán descargar el formato con el número de referencia de su vehículo vía internet y posteriormente efectuar el pago en la misma página web mediante una tarjeta de crédito o débito o bien acudir a alguna sucursal bancaria o tienda de autoservicios participantes. También se pueden hacer los pagos con la alternativa de descargar la aplicación Chihuahua Pagos en un dispositivo móvil. La industria turística en el estado también se ha visto afectada por el coronavirus. La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del estado de Chihuahua confirmó que las cancelaciones de viaje en la Sierra Tarahumara han incrementado hasta un 50% debido a la contingencia sanitaria y el número, se advierte, podría incrementar. Y tal como se había vislumbrado en México, se sentiría un fuerte impacto negativo en el turismo por la llegada de la pandemia del COVID-19, pues se perderían millones de visitantes. Chihuahua, uno de los estados el cual atrae a más turistas, experimenta en estos momentos una disminución significativa en la presencia de viajeros y esto es debido a las medidas que se han tomado para prevenir el contagio del virus. En la capital, en donde el 80% de los turistas son por negocios, la ocupación hotelera es tan solo del 20%. Se dio a conocer que de igual manera el sector hotelero en el estado ha implementado políticas y procedimientos de prevención ante la actual contingencia. También se dio a conocer que se mantiene comunicación constante con los colaboradores de los hoteles para que tomen todas las precauciones emitidas por las autoridades sanitarias y en el caso de sentir algún síntoma, se les exhortará a que acudan a recibir atención médica inmediata. Además, resaltaron que se maneja un enfoque dirigido a la salud y el bienestar de todos los trabajadores, los huéspedes y los colaboradores. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Una caída en ventas de hasta el 70% es lo que ha causado la alerta por el coronavirus en negocios del centro de la capital. Será cada negocio quien decida tomar las medidas correspondientes sobre cerrar momentáneamente, lo que podría ocasionar hasta un 100% en pérdidas. En los últimos días, la industria restaurantera y de varios negocios en el primer cuadro de la capital registró una caída en ventas de hasta un 60% por la propagación del COVID-19, cifra que se advierte se elevará aún más. Así lo comentó Joan Sarroca, presidente de Cocentro. En la historia de Chihuahua nunca se había registrado una caída tan dramática en el sector, que ha llevado ya a algunos establecimientos a estar por debajo del punto de equilibrio. Ha bajado mucho la afluencia de la gente. Estamos calculando alrededor de un 60% durante estos últimos 3 días. El lunes se comportó muy normal. Estuvo un día normal. Ya el martes, el miércoles, el jueves y el día de hoy estamos viendo que hay muy poca afluencia de gente en el centro. Y pues bueno, pues sí, unas afectaciones de alrededor del 60% en el comercio en el centro de la ciudad y bueno, no te podría decir qué es lo que viene debido a que nunca nos hemos enfrentado en tiempos recientes algo parecido, pero pues es obvio que si viene una contingencia en temas de salud y que tenemos que cerrar todos nuestros negocios pues durante esos días, pues sí vamos a tener pérdidas del 100%. Seguimos en etapa 1 aquí en Chihuahua, que quiere decir que el virus está llegando de otras partes, la gente está llegando infectada de otras partes y hasta que no entremos en etapa 2, pues hay que redoblar los esfuerzos. Pero pues sí, pues siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Canal 28.
El vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, Gustavo Sánchez Prieto, confirmó que el arzobispo Constancio Miranda anunció que serán suspendidas todas las celebraciones multitudinarias, como lo son el Via Crucis, peregrinaciones, entre otras, que forman parte de la Semana Santa. Las celebraciones litúrgicas se mantendrán, pero se aplicará la medida de sana distancia. Las demás celebraciones, incluido esto, el Via Crucis, el señor arzobispo expresamente ha pedido que aquellas celebraciones, aquellos actos masivos, se suspendan. Y se privilegien entonces estos medios modernos de comunicación, por una parte o por otra, simple y sencillamente la invitación a los fieles a que hagan oración en su casa, la lectura de la Biblia, la lectura del catecismo, oración personal u oración familiar, sin que se sientan obligados a participar en las celebraciones litúrgicas. Estas celebraciones piadosas, procesiones, Via Crucis, etcétera, expresamente dice el número 12 de la circular que envió, que aquellos actos masivos se suspendan. El señor arzobispo en la circular que envió menciona que si se recrudece la situación, entonces sí se suspenderían las celebraciones litúrgicas. En este mismo tono, la Santa Sede, repito, se ha expresado de que se mantiene el ritual propio de la Semana Santa, pero sin asistencia de fieles. Eso a nivel de Italia, en Roma. Se mantienen las celebraciones, pero sin asistencia de fieles. Aquí con nosotros, hasta ahorita, en la Arquidiócesis de Chihuahua, no se han cancelado. ¿Por qué digo en la Arquidiócesis de Chihuahua? Porque en Ciudad Juárez, en Cuauhtémoc, en Parral, los obispos vecinos pensaron que era más prudente ya declarar sin celebraciones públicas. Aquí el señor arzobispo nos ha pedido que mantengamos la celebración, que guardemos las medidas de higiene, de sana distancia, de modo que en una iglesia no se amontonen los fieles. Si es preciso celebrar al aire libre, pues que se haga. Pongo el ejemplo ahí en la capilla de San Juitas, que ustedes conocen. Les vamos a pedir a las personas que se sienten dos por banca, una en cada esquina, los demás que sigan la celebración desde el exterior. Es obvio que esto trae dificultades. Ahí es donde viene la otra observación del señor arzobispo. Quienes consideren inconveniente para su salud o para los demás participar, se abstienen y hacen oración en su casa. Y de manera oficial, cualquier evento de más de 1,000 personas que organice el Estado fue cancelado y queda a disposición de cada ayuntamiento. Los trámites que tengan cada uno para sus eventos, se realizará una capacitación a propietarios de establecimientos. El área de gobernación estatal encabezada por Joel Gallegos no limitará o dará orden de cierre de bares, antros y restaurantes. Esto será una medida que cada establecimiento deberá tomar, como el cierre total, parcial, cambio de horario o de personal, etc. En lo que corresponde a eventos de más de 1,000 personas que organice el Estado, estarán temporalmente cancelados o modificados de fechas. Los permisos para eventos que realice cada municipio se da a consideración de los gobiernos de cada una de las 67 alcaldías. Lo que está programado para realizarse en próximos días es una capacitación a dueños de establecimientos, esto de la mano de la Secretaría de Salud a nivel estatal. No vamos a emitir ningún protocolo en este momento para reducir el número de personas en bares, en antros, en cantinas, en centros nocturnos. Pero sí sabemos que el comercio organizado de este sector, pues ellos solos pueden reducir el aforo por algunas recomendaciones que ya tienen. Pero nosotros de manera directa no lo vamos a hacer por ahora porque nos encontramos en la primera fase. Hay que recordar que son tres fases de los protocolos a nivel nacional. Lo que vamos a hacer es capacitar la Dirección General de Gobierno, en coordinación con la Secretaría de Salud, va a capacitar a los propietarios y los que manejan este tipo de establecimientos
para que sepan qué hacer en el manejo del aforo y para prevenir pues los contagios que puedan llegar a suceder en este tipo de establecimientos. Y pues vamos a estar nosotros muy atentos, trabajando todos estos días en coordinación, gobernación con Protección Civil, por supuesto, con la Comisión Estatal de Seguridad, pero sobre todo con las autoridades sanitarias. Nos estamos reuniendo todos los días a las 5 de la tarde y de ahí surgen los lineamientos que en su momento puede dar a conocer el propio Ejecutivo. Personal de guardia del Poder Judicial del Estado permanecerá en atención de casos catalogados como importantes o de urgencia y con el menor personal posible. Con esto se sujetan ya a las medidas preventivas de salud pública por el coronavirus. La dirección del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado permanece trabajando en su mismo horario de 9 a 3 de la tarde en Ciudad Juárez y Chihuahua. Los usuarios que acudan serán atendidos por personal de guardia. El área en mención hará del conocimiento de interesados de las adecuaciones en sus normas que tienen a partir de la entrada en vigor de la suspensión de actividades en otras áreas del Poder Judicial en Chihuahua. El Tribunal Superior de Justicia se sujeta a las medidas preventivas de la emergencia de salud pública derivada del brote de coronavirus y la institución permanece abierta únicamente para diligencias específicas, además de cumplir con los procedimientos penales que deben seguir su curso en tiempo y forma, al ser temas sensibles y urgentes. Es importante recordar que a partir del 18 de marzo del año en curso y hasta nueva disposición, las labores de evaluación de riesgos procesales que corresponden al Instituto de Servicios Previos al Juicio se desempeñan acorde a las medidas de prevención establecidas. El tribunal no se detiene en aquellas tareas que son esenciales, particularmente en materia penal y familiar. Nuestros compañeros y compañeras están trabajando el día de hoy, están atendiendo lo que hay que resolver de forma urgente en temas de justicia. Y mientras tanto, el resto permanece en sus casas también laborando, conforme a las cargas de trabajo que sus titulares les están encomendando. Esto, por lo tanto, pretende simplemente equilibrar el trabajo judicial con la prevención. No se trata de un periodo vacacional, no se trata de simplemente irse a su casa, sino de seguir trabajando, pero al mismo tiempo de contribuir para que la crisis sanitaria pase lo más rápidamente posible. Canal 28. Pensiones Civiles del Estado anunció que como parte de la estrategia para prevenir contagios por el COVID-19, entre los derechohabientes y el personal, puso en funcionamiento diversos filtros de control e higiene, como lo es aplicar la sana distancia en el área de farmacia, lo que generó largas filas mientras se abrían más espacios de atención. Para proteger a los usuarios y resguardar la salud de su plantilla laboral, Pensiones Civiles del Estado comunica que instaló 5 filtros de control e higiene para evitar contagios por COVID-19, donde el personal de enfermería aplicará en general la toma de temperatura y proporcionará gel antibacterial, además de entregar volantes con información sobre los signos y síntomas del padecimiento, así como las medidas preventivas a realizar ante un caso sospechoso, como lo es la aplicación de un cuestionario. A la vez, en las áreas de espera, inevitable espera que tiene que tener la gente, tanto para que se le otorgue una consulta, se le entregue un medicamento o se someta a algún examen de laboratorio, pues estamos buscando lograr lo que se llama la sana distancia, que es decir, aumentar el espacio entre las personas para disminuir el riesgo de contacto físico. Y algo que no se ve, pero que también estamos implementando, es que algunos servicios estamos buscando que incluyen desde entrevistas telefónicas, toma de información médica de los pacientes por esa vía y también el lograr que ciertos procesos, tanto médicos como administrativos, se hagan por una vía que no sea la presencial para evitar el contacto físico entre nuestros derechohabientes. Pensiones Civiles del Estado informa que para evitar la concentración de personas y disminuir el riesgo de contagio en las áreas de farmacia y citas médicas, el acceso será limitado a 15 personas, mientras que en consulta externa se permitirá el acceso solo a quienes cuenten con citas programadas por hora. Esto como parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. El mensaje a los usuarios es que hay que seguir los lineamientos ampliamente difundidos de la conveniencia de implementar una serie de medidas de higiene personal que ya han sido muy repetidas, que incluyen
el lavado de manos frecuente. Y lo que es muy importante es ese, el evitar acudir hasta donde sea posible a lugares donde converjan un grupo grande de personas, ya sea por razones de obligatoriedad de cumplimiento de algo, por razones recreativas y en este caso por razones de atención médica. Informó para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. Como parte de estas recomendaciones para la prevención del contagio del COVID-19 en todo el país, el Instituto Nacional Electoral ha decidido tomar una serie de medidas, como lo es dar acceso a las oficinas solo a las personas que van a tramitar su credencial para votar, en tanto que aquellas que van a recoger su identificación deben esperar en el exterior hasta que se les llame. El aviso por parte del Instituto Nacional Electoral establece que la salud de los ciudadanos es muy importante, por lo que se ha tomado medidas para prevenir contagios del COVID-19. El servicio de atención ciudadana solamente se brindará con previa cita. Para ello, los interesados que deseen tramitar su credencial de elector deberán llamar al número 800-433-2000. En las puertas de ingreso a las oficinas del Instituto Nacional Electoral, ubicadas en una plaza comercial en la Avenida Tecnológico y Pino, se puede leer el mensaje: espere hasta que le den el paso, en tanto que el personal recibe la dicha documentación. En más información, en Ciudad Juárez, en algunas estaciones el precio por litro de gasolina Magna se vende a un mínimo de 8.64 pesos, un costo que no se veía por lo menos en los últimos 10 años, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía. El litro de la Premium se vende hasta en 10.29 pesos. Los precios de gasolinas han ido a la baja considerablemente tras el desplome del precio del petróleo debido a la guerra que le ha costado en la lanza por Arabia Saudita y otros países a raíz, por supuesto, del coronavirus. En otra información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el cierre de la frontera con México. Únicamente se permitirá el paso al comercio y al personal esencial como médicos y especialistas. Esta medida se activará a partir de mañana sábado. Las autoridades estadounidenses manifestaron que estas nuevas acciones en la frontera están destinadas a detener una migración global masiva y un movimiento fronterizo descontrolado en masa que pondría en riesgo el sistema de sanidad en Estados Unidos. Trump recalcó que se están tratando las fronteras con Canadá y con México de manera similar. Los viajes de turismo y algunas actividades recreativas deberán esperar se paralice la crisis humanitaria. Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, se refirió al tema destacando que las restricciones no repercutirán en el comercio entre ambos países. Todas las actividades, en primer lugar, de comercio, transporte de mercancías, movimientos logísticos, no tienen afectación. Todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan en los Estados Unidos y que tienen esa autorización todos los días, tampoco van a resultar afectadas. Eso es lo que ya hemos dejado muy claro. Vamos a buscar mejorar la coordinación sanitaria, porque, por ejemplo, en El Paso hay más casos que en Ciudad Juárez. El primer acuerdo es, vamos a promover que la población se abstenga en la zona fronteriza, por decisión propia en primer lugar, de realizar viajes que no sean esenciales por su salud. El Puente Internacional Santa Fe, uno de los cruces fronterizos más importantes, ubicado entre Juárez y El Paso, comenzará con esta medida a partir de esta medianoche. También se dio a conocer que el presidente Donald Trump pidió al Congreso más de $800 millones para establecer hasta 13 centros de cuarentena por el virus para migrantes indocumentados que están detenidos en la frontera con México para prevenir todos los riesgos y costos relacionados con esta emergencia de salud, informó para Canal 28 Nelson Mora. El Paso incrementará sus medidas para prevenir el contagio de coronavirus. Por ahora se extenderá la declaratoria de emergencia. En una reunión especial, el juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, y el Tribunal de Comisionados votaron para extender la declaración de emergencia local por tiempo indefinido. La decisión llegó por el incremento de casos de coronavirus en aquella ciudad de Texas, que en una tarde subió de 3 a 6 casos.
En dicha reunión se discutió cómo se prepara el condado ante el COVID-19, por lo cual varios departamentos dieron actualizaciones. El oficial Richard Wiles dijo que la cárcel tiene suficiente espacio en caso de que un preso necesite ser aislado y que se están limitando las visitas y eliminando el contacto de persona a persona. Están trabajando para implementar videollamadas como alternativa. Asimismo, se está considerando examinar a todas las personas que visiten el juzgado, lo que, según dicen, implicaría limitarlo a una sola persona a la vez. La mayoría de los departamentos del condado solo tienen personal esencial que trabaja en las oficinas y tienen numerosos empleados trabajando desde sus casas. Cabe señalar que El Paso, Texas, también cuenta con un amplio número de casos de influenza estacional, que es más grave que el COVID-19, informó Canal 28. El Departamento de Salud de Nuevo México anunció que comenzará a realizar pruebas del COVID-19 a partir del día de hoy a personas que hayan viajado a distintos países del mundo y a personas que presenten síntomas del virus. De acuerdo con las autoridades de salud, las pruebas comenzaron hoy viernes 20 de marzo en el estacionamiento de la Oficina de Salud Pública. Según los funcionarios, las pruebas también estarán disponibles en el estacionamiento de la Facultad de Medicina 3501 el próximo lunes a partir de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La División de Salud Pública evaluará a personas enfermas con síntomas de infección por COVID-19 que incluye fiebre, tos o falta de aliento, personas que han viajado recientemente desde Europa, China, Irán, Corea del Sur, Japón, Nueva York, San Francisco, entre otros lugares. Los ciudadanos de Nuevo México que tengan preguntas relacionadas con la salud pueden comunicarse a la línea directa de coronavirus al 855-600-3453. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Y en medio de la crisis desatada por el coronavirus, Estados Unidos canceló los vuelos de repatriación de inmigrantes mexicanos, por lo que ahora todos los deportados serán regresados a México por los puntos de internación en la frontera norte. En medio de la crisis desatada por este coronavirus, fue dado a conocer por el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de un comunicado donde aseguran que se preparan para reforzar su capacidad de atención para recibir a todos los connacionales deportados en los estados fronterizos. Los vuelos de deportación tenían como destino el aeropuerto de la Ciudad de México. Con su cancelación, se prevé un repunte en el número de connacionales que son repatriados vía terrestre por la región. Tan solo por Ciudad Juárez, el año pasado se recibió 29.937 personas. Amigos, ha llegado el momento de presentarles a continuación el pronóstico de las temperaturas para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante el sábado el Frente 45 se extenderá en el norte y noroeste del territorio e interaccionará con vaguada del norte del país, provocando rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora e intervalos de chubascos en dichas regiones. El domingo y lunes el frente se mantendrá con características de estacionario sobre el noroeste de México. Para la capital del estado se espera un sábado parcialmente nublado, máxima 30, mínima 8. El domingo mayormente soleado, máxima 30, mínima 12. Y el lunes parcialmente nublado, máxima 34, mínima 15. Para Ciudad Juárez el sábado parcialmente nublado, máxima 22, mínima 6. Domingo parcialmente nublado, máxima 23, mínima 10. Y lunes parcialmente nublado, máxima 25, mínima 9. Para algunos municipios, mañana en Cuauhtémoc, soleado, máxima 24, mínima 4. Delicias, parcialmente nublado, máxima 31, mínima 9. Parral, parcialmente nublado, máxima 29, mínima 9. Casas Grandes, parcialmente nublado, máxima 24, mínima 3. Urique, parcialmente nublado, máxima 31, mínima 14. Ojinaga, parcialmente nublado, máxima 27, mínima 10. Jiménez, parcialmente nublado, máxima 30, mínima 9. Y Camargo, parcialmente nublado, máxima 31 y mínima de 9 grados. Es momento de hacer nuestra segunda pausa en ABC Noticias. No se aparten, que ya volvemos con más información.